¿Qué haces, flaco? ¿Estás loco? ¿Te metiste encima del agua? Excuse me. ¿Tienes que mirar por dónde caminas? Excuse me, estoy buscando casa del gobernador John Wylock y debería estar aquí. Tienes que estar mirando por la calle. ¿Qué me dijiste? ¿Dónde es casa del gobernador comandante en jefe John Wylock? Debería estar aquí, ¿que no entiende usted el idioma de aborigen y español? Y acá no hay ningún gobernador inglés. Nos puede llevar a la embajada, si quiere. O al templo inglés, que acá a la vuelta. Mr. John Wylock, debería estar justo aquí. Bueno, colonias británicas no somos más. Si no se hubieran llevado a todos los jugadores, Forlán, a Cavani. A Suárez ya se lo llevaron. A ver, acercame más un poco, a ver. ¿Qué estás mirando, flaco? Estás perdido. Pero esto es viejísimo. Tiene más de 200 años, flaco. Por razón no encontrás nada. Para nosotros tiempo no pasar nunca. ¿No estar aquí en Montevideo? Sí, ahí le embocaste. Obvio, estamos en Montevideo. Entonces llevarme a mi cita con Mr. John Wylock. Dale, me quedo un rato para pasear. Dale, date una vueltita, a ver, a algún lado vamos a llegar. Date la vuelta ahí. Tengo hora marcada con él para el 17 de agosto de 1807. 1807, como te dije, está llegando bastante tarde, como 200 años. Tu amigo debe estar en otro asunto. Perdió su turno entre otras cosas. ¿Pero qué dice? Perdió su turno. ¿Cómo dice? Nosotros no perder ni abuelita, nosotros ser británicos. Acá marcharon, me hace decir a mí. ¿Marcharon? No, perdieron, marcharon. Impossible contra un montón de indios. No, no señor. Criollos y españoles, querrá decir. Nuestros tatarabuelos. Abuela, historia te la contaron en colores, creo, ¿no? ¿Pero cómo vamos a marchar con ustedes? Usted no sabe cómo estaba la situación en Europa en aquellos momentos. Mira, algo sé. Pero si querés saber de verdad lo que pasó, tengo un informativo internacional. Escuchá, sintonizamos allá. Tenemos un llamado desde las otras canchas. ¿Gol de quién? ¡Gol! ¡Gol de Napoleón exactamente el 28 de mayo de 1804! Un golazo de media cancha para coronarse emperador en una Notre Dame de París preciosa, con mucha gente en las tribunas y mucha emoción. Había sorprendido a todos diciéndose heredero de la Revolución Francesa, pero llegado al poder mediante un golpe de Estado hace 5 años. Y en un partido que iba sin incidencias, a último momento España le declaró la guerra a Inglaterra. Los ingleses apresaron a 4 barcos españoles que venían de América con el fin de presionar a España para que deje de financiar a Napoleón, y se pudrió todo. ¿Qué indica el placar en Trafalgar? Los ingleses ganaron por goleada, dejándolos en lo más alto de la tabla de posiciones, en plena revolución industrial y manufacturando a una velocidad que mete miedo. El partido sigue en el Río de la Plata, mercado potencial para las mencionadas manufacturas de Inglaterra. Seguiremos informando. Da, basta. Quedaste contento, con la noticia. Verdaderamente, very, very. Te voy a llevar una vueltita por el puerto, ¿querés? Oh, yes, please. Y te voy a contar un poco la historia. Llegamos. El puerto de Montevideo. Disculpe, pero no tengo intención de irme. Acabo de llegar. Tranquilo, te estoy poniendo el día. Te voy a explicar cómo fue la cosa. Allá enfrente está Buenos Aires, donde ocurrió la primera invasión inglesa. Junio 1806. Su gente, los casacas rojas. ¿Rojas? Ocuparon... Sí, usaban una casaca roja. Ocuparon Buenos Aires, capital del virreinato del Río de la Plata. El 25 de junio desembarcaron unos 1.600 hombres al mando de tu amigo, William Hereford. Hereford, es William Hereford. El virrey, Rafael de Sobremonte, el virrey español, se enteró mientras estaban en una función de teatro con la familia. Se debe haber atragantado con el pop. ¿Eh? ¿Pop? ¿Pop? Sí, después te explico. Quiso armar a la ciudad, pero fue tan caótico todo que no los pudo parar. Y su amigo Beresford tomó la ciudad. Sí, Beresford, ese. Ah, imagine, bandera británica ondeando en Plaza Mayor. Sí,
Imaginás bien, pero 46 días nada más estuvo. Le sirvió para que Sobremonte les entregara los caudales del Estado. Para que ustedes los pasearan como trofeo de guerra por la Plaza Mayor. Si tenés un rato, ahí me quedo un rato para el relevo. Si querés te doy una vueltita y te explico cómo fue la historia. Yes. De botella en la roca o encanutada en el maletín. De botella en las rocas o encanutada en el maletín. Del guruyú, los tambores, del guruyú, esa corazón. Del guruyú nace la tan... La Plaza Zavala. En aquella época, acá estaba el fuerte. De este mismo lugar, partió una expedición militar de españoles y criollos que al mando de Santiago Liniers fueron a Buenos Aires a reconquistarlas para España. Santiago Liniers desató batallas campales en diferentes partes de la ciudad hasta acorralar a los ingleses. Perdón. Los ingleses, justamente, se rindieron el 20 de agosto. Impossible. Nosotros no capitular nunca. Nosotros conquistar. Nosotros llevar tesoro. Sí, eso ya lo sabemos. Escuchá, te termino el cuento. El rey de España decide honrar a esta ciudad y le concede el título de la muy fiel y reconquistadora, permitiéndole añadir en su escudo de armas las banderas inglesas, abatidas, al pie del cerro. Pucha. ¿Pucha, dice? Sí, pucha. La pucha. Vamos perdiendo. Ahora me gustaría saber cómo vamos en otras canchas, otros partidos. Mira, agarramos justito el informativo. ¿Y qué está pasando con el Bambino de Oro, Napoleón? Lo que parece un partido fácil para Europa se está complicando. Napoleón está mandando los victorios a todos los adversarios. Destronó a todos los reyes y se coronó a él y a toda su familia. El juez lo cobra un evidente nepotismo. Sí, vamos a seguir. Subite nomás. El 20 de enero de 1807, los británicos volvieron. Imagínate, con la sangre en el ojo. Iban al mando de su otro amigo, Samuel Anmuchi. Desembarcaron a la altura de la Plaza del Buceo y llegaron hasta acá, donde se enfrentaron con las milicias defensoras de Montevideo. Seguro que ganamos por goleada, y nada de 1-0, 5-0. Y con gol con la mano. Además, si quieren podemos dar gol de honor. Somos muy caballeros. No, muy caballeros no son. A traición fue el combate. Ustedes tenían el campamento a la altura de Boulevard Artigas. Y los centinelas estaban a esta altura por acá, a la altura de la universidad. Montevideo decide salir al ataque. Y lo hace con un ejército de unos 2.300 hombres. Pocos. Sí, pocos. Lo hace en tres columnas, o en tres puntas, como juega Uruguay. Una iba a la altura de Galicia, otra a la altura de 18 de julio, que es la principal, y otra a la altura de Constituyente. En esta zona estaba llena de cardales, pulperías, hornos de ladrillo. La visión no era clara. Seguro por aguardiente. No, por los cardales y los maizales, como te estoy diciendo. Los ingleses los dejan avanzar y el ejército de Montevideo avanza, se mete como una especie de embudo. Los emboscan y los vencen a traición tiroteándolos. Especialidad de la casa británica. Un desastre. Los ingleses, después de la batalla del Cardal, deciden avanzar y montan una fila de unos 6 cañones a la altura de la Plaza Libertad. Imagínate. En aquel momento, Montevideo sitiada, imagínate, había una muralla que cubría desde la bahía hasta el mar. En aquel entonces, atrás de la muralla la situación era espantosa. Por ejemplo, no había agua potable en pleno verano. ¡Ah, qué asco! La gente no se bañaba. Si no había agua ni para tomar, menos se van a bañar. Vos decís cada cosa. El 2 de febrero, los ingleses, a puro cañonazo, lograron abrir una brecha de 14 metros de largo. Fue justo acá, donde estaba el portón de San Juan,
una de las puertas de acceso a Montevideo. Los pobres vecinos desesperados querían tapar los agujeros con cuero. Como taparse con la mano. Sí, más o menos. Vení, que te sigo contando. A las 3 de la mañana lograron entrar. Y a las 5, el gobernador Ruiz Huidobro tuvo que rendirse, no aguantó más. Eso sí, con una condición. Pidió que se respetaran la vida de los montevideanos y sus propiedades. Conociendo el paño, supongo que hubo algún que otro saqueo de parte de los victoriosos. Sí, saqueo y exceso, yo. Yes. Hasta que, por suerte, Anmuchi... Anmuchi, ese, los controló. Y la ciudadela de Montevideo fueron británicas. We are fantastic. Ahora sí, llevarme en prisa a la casa del gobernador británico John Wylock. No, pues no entendiste nada. What? Bueno, vale. Napoleón sigue haciendo goles. Es increíble lo que le hizo a España cuando parecía que tiraban para el mismo lado. En 1807, con el pretexto de atacar Portugal, eterna aliada de Inglaterra, pasan por territorio español. Los españoles se comieron la pastilla. Y cuando quisieron acordar, el rey español se comió un gol y terminó expulsado. Quedó jugando José Bonaparte, apodado Pepe Botella, el hermano de Napoleón. Basta de noticias. Y nosotros aprovechar derrota a España para venir y conquisto aquí abajo. Sí, no te apures tanto. Mira, la cosa fue así. La ocupación británica duró unos 8 meses. Montevideo se llenó de mercaderías inglesas y hasta se creó un diario, La Estrella del Sur. Something Star. Opa. Dirige mi amigo Mr. Thomas Bradford. Tengo carta de su sobrina que envía de London. Además, lléveme ahora a casa del gobernador comandante jefe, Mr. John Wylock. Chame, como te dije recién, estás atrasado unos 200 años. John Wylock llegó a Montevideo el 10 de mayo y tomó enseguida el comando general. El 17 de junio, si mal no recuerdo, un mes y pico más tarde, armó un ejército de 10.000 hombres y cruzaron el Río de la Plata para sitiar Buenos Aires. Que se pase, que lo echen, volver sin que lo llamen. Sí, tenés razón. Pero en este caso no fue tan fácil. Se encontraron con una Buenos Aires mucho más organizada esta vez. Los vecinos se juntaron y de a poco fueron derrotando a los casacas rojas, tirándoles, por ejemplo, agua hirviendo de las azoteas y piedras. Impresionante. Escandaloso. ¿Y por qué perder esta vez? Buena pregunta. En la primera vez, Buenos Aires no tenía armas para defenderse. Y además el virrey Sobremonte desconfiaba de los criollos. Entonces, de armarlos y organizarlos, ni hablemos. Además, España tenía sus propios problemas. No podía mandar gente para acá. Tenía que solucionar sus propios asuntos. Perdimos. Sí, perdieron y por goleada. Por goleada perdieron. Perdimos. Tanta fue la paliza. Sí, perdieron. Perdimos. Marcharon, perdieron. Escúchame, tanta fue la paliza que le dieron que les dimos 2 meses para que abandonaran Montevideo. Chumeses. Para que abandonaran Montevideo. Y así ocurrió. A los 2 meses se fueron de Montevideo y abandonaron la banda oriental, terminando para siempre el periodo de las invasiones inglesas. ¿Qué voy a hacer con cartas, entrevistas? ¿Qué va a decir la reina? ¿Qué va a pensar la reina? La reina seguro que está en otra cosa. No te hagas drama. Si querés, para levantarte un poco el ánimo, te llevo a un barrio que tiene una cierta influencia inglesa. El barrio Peñarol se llama. Peñarol, Peñarol, Peñarol. Perdón. En 1891 llegó el primer ferrocarril acá, a este barrio. Una empresa inglesa lo trajo. Ferrocarril Central del Uruguay o Central Uruguayan Railway, creo que era. Uruguayan. ¿Cómo? Uruguayan. Ahí va, Uruguayan Railway. Sí. Sí. Sí, creo que sí. Los trabajadores quisieron armar un cuadro de fútbol. Y en el mismo año lo fundaron, 1891, creo que fue septiembre del 91. Ese es mismo cuadro y hoy... No te lo voy a contestar. Voy a poner la gente en contra. ¿Estás loco? Entonces quedaron solo empresas. ¿No quedaron colonias? ¿No quedaron por aquí? Porque empresas traen problemas.
Colonia a tener tesoro. Sí, sí. Colonia. Ustedes de Colonia saben bastante. No, creo que queda una colonia allá en el sur, allá abajo, las Malvinas. ¿Los Falklands son ingleses? Creo que sí. Entonces me voy ahora mismo para allá. Esta historia está muy mal contada. Y ya nos volveremos a ver, Indio Charrua. Nice to meet you. ¿Eh? Nice to meet you. Nice to meet you. See you, aborigen. ¿Cómo? Encima del auto, mirá si te lleva a pasar algo. ¿Cómo te vas a tirar así en la calle? Mirá si te hago algo.